¿Te gusta comentar? ¿Te gusta dejar tu opinión? Pues no lo dudes y entra al nuevo blog de TFN3. Son las 20 y 30 minutos, una hora menos en Canarias. Es jueves 16 de julio. Le resumimos en pocos minutos la actualidad del día en titulares. Una mujer de 33 años, tercera víctima mortal por la gripe A en España. El Ministerio de Sanidad ha confirmado esta tarde el tercer fallecimiento en España por la gripe A. Se trata de una mujer de 33 años de origen nigeriano ingresada en el hospital de Palma de Mallorca. Siete españoles afectados en China todavía continúan en ese país. Un muerto al caer un escenario para Madonna en Marsella, una persona muerto, dos están graves y otras cuatro heridas leves tras el derrumbe del escenario que se estaba montando con el concierto de Madonna el 16 de julio. La acentuación ha sido anulada tras el accidente. Se cumplen 40 años del primer viaje de la NASA a la Luna, un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad. El astronauta Neil Armstrong pronunció estas palabras mientras caminaba por la Luna. Hace 40 años despegaba la misión Apolo 11, la que llevó a tres astronautas, Armstrong, Aldrin y Collins, a entrar en la historia. Detienen en Vizcaya a la madre de un niño que murió dentro del coche. La madre olvidó a su hijo de 3 años dentro del coche y se fue a trabajar. Se desconoce el tiempo que el menor permaneció dentro. La madre, tras prestar declaración, asilo en libertad con cargos. En el exterior, Obama invita a España a la cumbre del G20. El presidente de los Estados Unidos ha convocado a los países que integran el G20 los próximos 24 y 25 de septiembre en la Universidad de Princeton, en Pensilvania. Esta será la tercera cumbre de este organismo a la que asistirá el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.